Bien, has ganado, pero solo porque me tomaste de sorpresa con eso de los péndulos. ¿Cómo? ¿No sabes qué son los péndulos? Olvida ya eso, recuerda que este es un duelo match, así que vamos por el segundo asalto. Pues esta vez, empieza tú. Con mucho gusto. Rayos, olvide esta nueva regla, que solo me permite robar 5 cartas en el primer turno. Como sea, primero pongo una carta en posición de defensa, y una carta boca abajo. Termino mi turno. Mi turno, robo. Pongo en mi zona péndulo a Stargazer Magician. Y en mi otra zona péndulo pongo a Stargazer Magician. Y ahora por invocación péndulo, invoco a Performatal Whip Snake. E invoco normalmente, a Performatal Silver Claw. Muy bien, ahora, Whip Snake, ataca a su monstruo en defensa. No tan rápido, activo mi trampa, mi Rorius. No, bueno, pongo una carta boca abajo, y termino mi turno. Mi turno, robo. Sacrifico mi monstruo en defensa, para invocar a Ginzo. Rayos, de tantas cartas que hay, tiene que ser Ginzo. Así es, eso significa, no cartas trampa, Ginzo, ataca. Pongo una carta boca abajo, y termino mi turno. Nada mal, pero no me dejaré vencer tan fácil. Mi turno, robo. Bien, creo que con esto podré hacer algo, invoco a Performatal Silver Claw. Y activo mi carta hechizo, Fisure, para destruir a tu Ginzo. Rayos. Ahora, ataco con mi Silver Claw, y activo su efecto, el cual hace que incremente en 300 su ataque en la fase de batalla. Termino mi turno. Mi turno, robo. Juego a Ufo Tortol, en modo de ataque. Ahora uso Axe of the Spire, para incrementar su ataque en 1000 puntos. Bien, ahora destruye a su Silver Claw. Te devuelvo tu ataque, activo Magic Cylinder. No. Jajaja, te engañé, activo Trap Stun. Negaste mi trampa, marico. Así es, tu lobito se jode. Pongo una carta boca abajo, y termino mi turno. Mi turno, robo. No joda, casi lo olvido, puedo traer a mi Silver Claw del extra deck al campo. Pongo una carta boca abajo, y termino mi turno. Mi turno, robo. Activo, Shield Crash, para destruir uno de tus Silver Claws. Ahora, revelo mi carta boca abajo, Call of the Haunted. Y la uso para traer de vuelta a Ginzo. Mierda, y yo que pensé que ya me había librado de él. Ufo Tortol, ataca a su Silver Claw. Bien Ginzo, ataca directamente. Termino mi turno. Mi turno, robo. Ese Ginzo no me deja hacer mucho, así que, regreso a mis Silver Claws. Y supongo que eso es todo. Mi turno, robo. Bueno, uso la carta hechizo, Magic Planter, para destruir mi Call of the Haunted, y poder robar 2 cartas. Ahora uso, Molten Destruction, la cual incrementa en 500, el ataque de mis monstruos, pero baja su defensa en 400.
Ahora invoco a Flambel Fire Dog. Flambel Fire Dog ataca a uno de sus Silver Claws. Activo el efecto de Flambel Fire Dog, el cual es que si destruye un monstruo en batalla, puedo traer un monstruo de fuego de mi deck con 200 puntos de defensa o menos, y elijo a la Val Magma Cannoneer. La Val Magma Cannoneer ataca a su último Silver Claw. Muy bien, Ufo Turtle, acaba con él. Acabar. Rayos, perdí. Tranqui compa, no siempre se gana, recuerda que hace rato perdí contra ti. Bueno, en eso tienes razón. Pero bueno compa, ¿qué te parece si hacemos el desempate de una vez? Muy bien, ¿listo para el duelo? Listo. El duelo ni que la chingada. Stocking, ¿qué haces aquí? Ah, y para acabarla de chingar, el muy cabrón ni se acuerda. Tú dijiste que hoy me acompañarías a comprarme ropa. Ah, es cierto, se me olvidó por completo. Sí, cabrón, se te olvidó, y si no vienes ahora, te pasarán muchas cosas malas, entre ellas, dormir solo esta noche. Jaj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 a, bueno, ya la oíste, a la mierda las cartas. ¿Y nuestro duelo? Jeje, supongo que otro día será. O bueno, ya que... Oye, vámonos ya. Jajaja, ya voy. Compa, eres todo un mandilón XD. ¿Cómo me llamaste? ¿Quieren ver la primera parte del duelo? Pues pincha aquí, para acceder al canal de Carlos Lu 45, la primera parte está en su canal, eso es todo por ahora, adiós.